Hola, hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? No sé si hoy vaya a haber gente conectada, pues porque ya es casi Navidad, me imagino que la mayoría está como en los preparativos, si es que celebran. Pero bueno, quise conectarme con ustedes primero, pues para esta clase y después, pues, porque es el último video antes de Navidad, desearles feliz Navidad. No sé si vaya a haber gente conectada o no, pero pues aquí estamos, ¿sale? Yo dije en el video anterior que iba a terminar de bordar la carita fuera de cámara y que luego regresaba con ustedes para que bordáramos los tentáculos, pero como aquí se me atravesaron los ojitos, dije, le voy a dejar así para aprovechar y pues volver a atar la clase de cómo bordamos esto. O sea, cuando tenemos algo en medio ya bordado, ¿cómo bordamos? ¿Cómo seguimos bordando? Porque aunque ya tengo varios videos con esa clase, siguen preguntando cómo se le hace. Entonces, aquí que está un poquito más grande, pues vamos a ver cómo se le hace, ¿sale? Hola, Estopa, Esperanza Lugo, hola, buenas tardes, Dorita, hola, Marta, Beatriz Cruz Zamora, hola, buenas tardes. Tienes palomita, Marta Beatriz, por estar presente. Sueli, hola, ¿cómo estás? Yo bien, bien, gracias a Dios. Pues vamos a empezar, chicas. Vamos a hacer aquí nuestros. No, es acá. Acá porque si hiciéramos nuestras líneas, pues está casi parejo, pero vamos a empezar acá arriba. Casi parejo. Entonces vamos a hacer acá nuestras puntaditas. Es que cuál está más arriba, este o este, están iguales, creo. Bueno, vamos a hacerlo acá. Sí, aquí sí no veo cuál está más arriba, yo creo que este. Entonces vamos a hacerlo acá. María Durán, hola. Oh, Colombia, ya saben que yo muero por conocer Colombia. Saludos, María Durán, hasta Cartagena, tu bella Colombia. Hola, Leti, ¿cómo estás? Gracias, Estopa, igualmente para ustedes, para todas, todas ustedes. Mario, Mariela Vega, hola, es la primera vez que te veo conectada. Rocío, mamá de David, hola. Gracias, Rocío. Lorena MA, saludos. Igual, la primera vez que te veo conectada, hermosa. Vamos a empezar. Vamos a hacer aquí nuestras puntaditas para no hacer nudo. Y vamos a salir acá, ¿sale? Ah, oh, qué cosa. Miren, o sea, como el hilo no está largo, me trolea, dicen hoy los jóvenes de hoy. Vamos a hacer nuestras puntaditas aquí. Vamos a cortar estas puntitas. Anita Torres, hola. Desde Tula, Hidalgo. Saludos a Tula. Aunque somos de Hidalgo, se me hace que sí estamos algo lejitos, ¿verdad, Lore? Damos una puntada y luego acá. Salimos en el orificio de la puntada anterior. Damos una puntadita acá. Y metemos aquí, salimos en el orificio de la puntada anterior. Pareciera que estas son puntadas muy grandes, pero no son grandes porque la puntadita la doy chiquita. El espacio que agarro sí es amplio. De aquí a acá es amplio, pero porque mi hilo me lo cubre todo. ¿Sale? Entonces, acá la puntada de atrás no está grande, solo el espacio que estoy agarrando, pero la puntada de atrás no, ¿eh? Vean, porque aquí me cubre, entonces por eso doy la puntada muy espaciada, pero no grande, sino el espacio. Espero no hacer las bolas y explicar. ¿Sale? Y pues así vamos bordando aquí. Ay, hubiera de una vez cortado un hilo más grande, ¿verdad? Acá arriba vamos a ocupar los orificios que ocupamos con lo ya bordado.
Así. Los Atlantes de Tula. Sí, nos vamos por el arco norte. Sí, aunque sea del estado de Hidalgo, sí estamos algo separadas. Gloria Isaura, hola, buenas tardes. ¿Estás en un descanso de tu trabajo, Gloria? Metemos. Así. No sé si todas celebren Navidad, pero las que celebran, yo creo que ya están como en los preparativos, en las últimas compras, a lo mejor de salida a visitar a familiares. Espero en Dios que sean unas bonitas fiestas, que se la pasen muy bien, que haya armonía en sus hogares, que haya paz, que haya tranquilidad. Creo que entre más grandes o mayores somos, más nos interesa que haya paz, que haya armonía, que haya tranquilidad, ¿verdad? Que haya salud sobre todo, chicas. Obviamente que haya también abundancia económica para poder demostrar. Sé que no solo se demuestra así, pero también es una parte de demostrar amor con detallitos. Así que, aunque preferimos o ponemos en primer lugar salud, armonía, tranquilidad, no rechazamos la abundancia económica, ¿verdad, chicas? Para poder pasar una linda Navidad. No digo que sea necesario el dinero para pasar una linda Navidad con nuestras familias, pero no le hacemos el feo, ¿sí o no? Así, metemos aquí. Y vamos a esconder mi hebra porque ya no me alcanza para bordar. La escondemos así entre la tela y el bordado. Me aseguro que no se vea la aguja. Si se ve, eso está mal hecho. Entonces la vuelvo a sacar y lo intento de nuevo. La aguja tiene que quedar entre la tela y el bordado para que no estropee lo que ya tenemos bordado. Pues ya no se ve. Entonces la sacamos. Tensamos un poquito y cortamos. Así es como se esconde la hebra para no hacer nudos, hermosas. Hola Lucy, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Bueno, leerte, ¿verdad? No verte. Gracias, Gloria Isaura. Igual para ti, para toda tu familia, con las personas que la pases. Feliz Navidad, feliz Nochebuena. No, amiga, el de la casa nunca se acaba. Ya para mañana empezar preparativos. Sí, así es. Mi esposo es de Valle de Mexicali. Órale, y la cena es pozole o tamales o menudo. ¡Wow! ¡Qué rico! Tamales y pozole, sí me gusta. El menudo no lo he probado, pero tamalitos sí me gusta. Gracias, lo mismo para ti y tu familia. Gracias, María Durán. Bueno, vamos a hacer nuestras puntaditas. Aquí casi, casi que se va a cubrir este espacio con las puntaditas porque es muy pequeño el espacio que hay entre el ojito y la parte que ya bordamos, pero aún así hay que bordarla. Aunque sea pequeñito el espacio, hay que bordar. Tiro mi aguja para que mi hilo se desenrede y no me esté dando lata enredándose. Ok, y seguimos. Metemos y salimos, no en el último, sino en el anterior. Ok. Y seguimos bordando como si nuestro hilo no se hubiese terminado.
Perdonen si no las leo, chicas, porque ya saben, me muevo de aquí y me salgo del foco de la cámara y creo que ahora, de nuevo agarré un buen punto para abordar y no me quiero mover para no salirme del foco. Gracias a Dios que ya la cámara y yo estamos siendo amiguitas y me deja grabar mis videos bonitos, que se vea, que no se salga de foco. Ya di mi like. Gracias, Gloria. Su like me ayuda mucho. Mucho, mucho. Silvia Guadalupe, hola, ¿cómo estás? Tú bien trabajadora, yo queriendo terminar mis pendientes de qué hacer para estar al 100. Pues yo, miren, la verdad es que no he lavado mis trastes. Mi cocina está con trastes sucios. Pero dije, de una vez voy a grabar. Creo que la cámara está sucia, ¿verdad? De una vez voy a grabar. Ahorita ya saben que el marido salió, que mi hijo patina. Voy a grabar un ratito. Y ya, total, que los trastes no van a desaparecer. Ahí están. Pero es lo único que me falta. Y bueno, acaba de terminar la lavadora. Ya nada más sacar la ropa, a orear. Y ya. Así es, chicas. El quehacer que nunca se acaba. Gracias, Silvia Guadalupe, por tu like. Gracias, Estopa. Quiero saber si ya te mandó Betty tu paquete, Estopa, si ya te llegó el cuadro para ver si te gustó. Estoy con ese pendiente. Se vale que me digas, la verdad no es lo que esperaba. La verdad pensé que estaba mejor. Espero con muchas ansias tu comentario, Estopa. Y honesto, por favor, ¿eh? Yo creo que sí espero un comentario muy honesto de tu parte. Por favor. A ver, espérenme tantito, ¿por qué? Veo como que se ve bien borroso, no sé si es mi computadora o soy yo. ¿Ven borroso, chicas, o ven bien? Ahí me dicen. Se ve bien. Gracias, Lucy. Gracias, Leti. Gracias, Gloria. Gracias, María Durán. Gracias, gracias, gracias. Aquí es donde está el problemita, que no me deja.
Ahí hay mucha música, mucha música afuera. O sea, no mucha, está muy fuerte la música afuera. A ver si no se escucha. Pues así es como se va rodeando lo que tenemos bordado, chicas. Ya sea el céntralo, el céntralo, el centro de una flor, o cuando está, por ejemplo, los vestiditos de las señoras que tienen flores en medio. Siempre se borda lo más pequeño que está dentro de algo. Por ejemplo, una flor dentro de un jarrón. O sea, como el diseño del jarrón, pues. Una flor o una hoja en el mandil de una persona, cosas así, los ojitos. Primero se borda lo pequeñito que va en el centro y ya después lo de afuera. Porque si yo bordara primero toda la cabecita y luego los ojitos y la boquita, me va a costar trabajo. Entonces yo prefiero primero lo chiquito de adentro y después bordamos el resto. Y así es fácil ir rodeando. ¿Sale? ¿Se escucha la música? Silvia Guadalupe, sí. Gracias, Lulu Ruiz, qué linda eres. Gracias por decirlo. Sí, Silvia, nosotros celebramos Navidad, somos criados en Iglesia Católica, entonces. Sí, celebramos el nacimiento del niño Jesús. Aquí en mi su casa, nos toca una Navidad con mi suegra, una Navidad con mi mamá. Bueno, en casa de. Una Navidad en casa de mi suegra, una Navidad en casa de mi mamá. Y el año nuevo es al revés. Si el año nuevo me toca con mi suegra. Si Navidad me toca con mi suegra, año nuevo me toca con mi mamá. Si Navidad me toca con mi mamá, Año Nuevo nos toca con mi suegra. Y este año nos toca con la suegra. Navidad nos toca con la suegra. Así es, chicas. Qué bueno que no se escucha la música porque está bien fuerte, ¿eh? Mis vidrios retumban. Obviamente tengo cerrada la ventana, las ventanas, pero aquí retumba. Sí, sí escucha la música. No, que no se escuche, porque si no, no me van a dejar subir mi video. Que no se escuche. Porque como es música bien comercial, no me dejan subirlos por el copyright.
canijo. Pues así, chicas, así es como vamos bordando y rodeando lo que ya tenemos bordado. Abajo, pues es lo mismo, en el ojito de abajo, en la boquita. Así que bueno, ya me di el gusto de estar un ratito con ustedes para desearles a todas las que festejan Navidad que tengan una rica cena, una Nochebuena bonita, ya les digo, tranquila, armoniosa, feliz, rodeada de sus familiares, que tengan salud. Y pues para las que no festejan, también les deseo una cena, una vida, un día lleno de salud, de paz, de armonía, porque yo, por ejemplo, aunque celebre, yo deseo tener en mi vida todos los días paz, tener abundancia, tener armonía y sobre todo tener salud. Así que para las que festejan y no festejan, les deseo que el 24, independientemente de las creencias, tengan un día lindo, una rica cena, a sus familiares cerca de ustedes, que tengan salud, que tengan abundancia, que tengan armonía, que sean felices, que tengan muchos motivos para sonreír, chicas, para ser felices, para compartir su felicidad y su luz con la gente que esté alrededor de ustedes. Les deseo que tengan motivos para sonreír siempre, siempre, siempre. Que Dios me las bendiga, chicas. Pues ya nos vemos el lunes. No, el lunes no, porque el lunes no se trabaja, se supone. Pero bueno, nos vemos en un siguiente video, la siguiente semana. No sé si lunes o martes, pero yo voy a estar con ustedes, siguiendo grabando videos, que es lo que yo amo, compartir con ustedes mis videos, ¿sale? Guardo mi aguja, checo que de este lado no se vea, no se ve, está bien guardadita. Jalo. Tenso un poco, corto, el hilo se esconde y ¡ah! Se cayeron las poderosas. Y volvemos a empezar. De este lado, hacemos nuestras puntaditas. Salimos en el mismo orificio de la primer puntada de arriba. Acá. Y continuamos. El espacio que abarco es grande, pero la puntada es pequeña. Es a lo que me refiero cuando les digo espacio grande, puntada pequeña. ¿Sale? Salimos aquí. El espacio que agarro es grande, pero la puntada es pequeñita. Acá. ¿Sale? El espacio que agarro es grande, pero la puntada pequeña. Y así, chicas, así es como seguimos bordando. Como siempre les digo, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pero me despido de ustedes y yo sigo bordando el pulpín. Ahora sí termino de bordar la carita y regreso con ustedes la semana que viene. Para abordar los tentáculos, ¿sale? Que Dios las bendiga, chicas. Un enorme abrazo para cada una de ustedes. Ay, déjenme leer sus comentarios y ya me voy, ¿sale? Saludos cordiales a todas las chicas que están conectadas. Gracias, Estopa. Anita, que pase feliz Navidad en compañía de su familia y su suegra. Gracias, Dorita. Mis mejores deseos. Gracias, Gloria. Ah. Sueli, gracias, Estopa. Estuvo de bueno para ti y tu familia. Angélica Pérez y Ramírez. Igualmente para ti, Angélica. Feliz Navidad a toda tu familia. Leti Pérez. Feliz, gracias, Isaura. Muchas felicidades para todas. Gracias, María Durán. Gracias, Lucy. Gracias, Leti Pérez. Gracias, Estopa. Sueli, gracias. Gracias, hermosa.
Silvia Guadalupe, gracias igualmente. Gracias, chicas. Nos vemos en un siguiente video.